Hola amigos, bienvenidos a un video más de Elementos de Temperatura. Mi nombre es Astrid González, gerente de producto de Dresshauser México. Hola, mi nombre es Leonardo Pérez y soy consultor de aplicaciones de Dresshauser. Leo, una de las preguntas que más nos han hecho es ¿qué elementos conforman un medidor de temperatura y qué debemos de tomar en cuenta para su correcta selección? Muy bien, Astrid. Pues el elemento principal de un medidor de temperatura es el sensor. El sensor se encuentra en la punta del inserto y puede ser un sensor termopar o RTD. Este sensor se encuentra dentro de un tubo que se conoce como vaina o inserto. Dentro de ese inserto y el sensor hay un material aislante que puede ser óxido de magnesio o óxido de aluminio, y lo que nos va a ayudar es a darle más flexibilidad y ayudar a que los cables que están internamente no sufran corrosión. Después del inserto puede ser que esté en contacto directamente con el proceso, como es el caso de este medidor, o puede estar dentro de un termopozo, y el termopozo es el que le va a dar protección adicional cuando esté en proceso. Hay dos tipos de termopozo, uno como el que nos está mostrando Leo, que es un termopozo pipe thermowell, que son termopozos muy delgados, con menos material, que tienen ciertas ventajas. Sin embargo, hay aplicaciones mucho más demandantes, donde podemos tener velocidades mucho más altas o temas de corrosión mucho más agresivos, y para eso tenemos los termopozos tipo Barestock. Es correcto, Astrid. Y bueno, de estos dos que tenemos, podemos ver, recapitulando un poco, tenemos el sensor de temperatura en la punta, el inserto dentro del termopozo, el termopozo que es la parte húmeda que va a estar en contacto con el proceso, y a continuación viene la conexión a proceso. Esta conexión a proceso puede ser roscada, bridada o también puede ser con conexiones higiénicas para industrias alimenticias y que así lo requieran. Posteriormente tenemos el cuello del elemento de temperatura, y tenemos el cuello, lo que va a hacer es conectar las partes húmedas, la conexión al proceso con el housing. El cuello también nos ayuda a disipar la temperatura cuando tenemos temperaturas altas en proceso. Esto nos puede ayudar a darnos mejor tiempo de vida en los transmisores. Y los transmisores, como bien comenta Astrid, se encuentran dentro del housing. El housing sirve para protegerlo. Y bueno, de los housing podemos tener de diferentes materiales, como puede ser plástico, aluminio o de acero inoxidable. Los de aluminio típicamente para industrias o mediciones generales, los de plástico para ambiente corrosivo, y los de acero inoxidable también puede ser para ambientes corrosivos o con electropulido para industrias higiénicas. Dentro del housing se puede alojar el transmisor, que el transmisor lo que nos va a ayudar es convertir la señal de RTD o de termopar a una señal digital con un bus de campo. Y esto es muy importante a la hora de saber si queremos entrar o no a la industria 4.0. Es correcto, Astrid. Y por ejemplo, de los que tenemos pueden ser de este tamaño, que son los de pastilla o pocket. Y también tenemos con diferentes protocolos, como puede ser 4 a 20 Hard, Profibus, PA, Foundation Fieldbus. Y si lo requerimos llevar a un sistema con un protocolo de nivel más alto, podemos hacerlo a través de Profibus DP, Ethernet IP o Modbus, utilizando componentes intermedios entre el transmisor y el sistema de control. Para la configuración de esos transmisores, nuestros equipos hoy en día pueden contar con tecnologías Bluetooth para hacer una correcta configuración del equipo desde nuestro celular sin herramientas adicionales. Cualquier duda o comentario adicional de algún tema que quisieran saber y profundizar más, pueden enviarlo a nosotros y lo estaremos publicando en los videos para que ustedes resuelvan todas las dudas que tengan.